Muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana nos hemos despertado con una fotografía que nunca querríamos haber visto, nadie, ninguna de las personas que estamos aquí, con la fotografía de un niño sirio de 3 años que huye, como miles, cientos de miles de personas, de un drama, de un horror que no ha provocado y del que huyen con auténtico espanto. Esta Junta de Gobierno ha asumido varios compromisos en relación con este drama del que todos nos sentimos y nos debemos sentir responsables como institución y también como ciudadanos y como ciudadanas. En primer lugar, emplazamos al Gobierno de España a asumir sus compromisos y su responsabilidad en lo que respecta a la protección y a la ayuda y al refugio de estas personas que huyen del horror. Y en segundo lugar, pese a que no es una competencia municipal y dado que existe un clamor ciudadano por la ayuda a todas estas personas que, como digo, huyen del horror, hemos tomado algunas medidas dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Hemos habilitado una partida de hasta 10 millones de euros para el próximo presupuesto para ofrecer un plan integral de acogida a todas las personas que huyen de la guerra en Siria y en otras zonas de Oriente. Este plan quiere ofrecerles una atención y un apoyo integral y en ese sentido les brindará tanto soluciones habitacionales como todo el resto de las ayudas que podamos hacer desde el Ayuntamiento en relación con su integración, sobre todo para los niños, dentro del curso escolar, en el apoyo psicológico, en el apoyo burocrático en la tramitación de los cauces legales para poder quedarse aquí en Madrid y en España. Y además nos hemos acogido a la red de ciudades de acogida impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que nos parece una muy buena iniciativa que demuestra que los ayuntamientos pueden poner al servicio de la gente y de los derechos humanos los recursos municipales. Para nosotros esto es una prioridad que asumimos no felices en la medida en la que lo que estamos haciendo es tratar de poner nuestro granito de arena en un drama que nos excede con mucho en las competencias, pero que creemos que es nuestra responsabilidad como ayuntamiento comprometido con los derechos humanos y también como respuesta a lo que la propia ciudadanía nos pide y nos exige.